Me voy a mover, porque voy a ir al living a recibir a Francisco Melail, que es el curador de la muestra que está en el CSFK. Vamos a saludarlo. Hola, ¿cómo va? Francisco, gracias. Un placer. Por venir. Estábamos hablando en la previa de la magia de la fotografía. Uh-huh. Vamos al 1839, el comienzo de la fotografía o el inicio institucional, que es cuando Francia descubre el daguerrotipo y lo patenta libremente, o sea, lo pone a disposición del mundo, libera la patente, uh-huh, mejor dicho, y a partir de ahí... ¿La liberan de buenos? ¿La liberan porque era lo que pasaba? ¿La liberan porque...? Estratégicamente era una competencia entre dos potencias, claro, que era Francia e Inglaterra. Los dos estaban en proceso de investigación. También había otras investigaciones en simultáneo en Alemania. Incluso hay un caso que se descubrió hace algunas décadas atrás de un investigador en Brasil, uh-huh, que llegó al mismo descubrimiento, en el mismo periodo, pero bueno, estando en Brasil, por supuesto no tiene la misma influencia, y fue Francia entonces quien lo patenta justamente para ganarle la batalla y de alguna manera se posiciona como la nación fundante de la fotografía. Hoy París, si uno va, la cantidad de oferta cultural en relación a la fotografía es incomparable con otras ciudades. Claro. ¿Y cómo era un disparo lo que inventan eso? Disparo. Mirá, y sale una foto. No necesariamente. Después, más allá de que haya que revelar y demás. No, vos tenías dos aspectos. Por un lado, el dispositivo, que es la cámara oscura, cómo se lograba producir una imagen a través de un lente o de un estenopo, de un agujero. Por otro lado, el material sensible que pueda fijar eso y mantenerlo para siempre. Esa batalla se va dando, se sabe de la cámara oscura desde muchos siglos antes. Nunca se llegaba al elemento sensible que pueda fijar esa imagen, o sea, revelarla y fijarla. Los primeros descubrimientos, en este caso el daguerrotipo, cuando surge es una plancha metálica con material sensible que sal de plata metálica, tiene unos tiempos de exposición, o sea, un momento de captura de la toma bastante largo, te diría varios minutos. Okay. Y a partir de ahí... 10 minutos. 10 minutos podría ser. Podría ser. Sí. 10 minutos. O sea, que una foto era... Nacho, te voy a ver. Era quedarse 10 minutos parado... Exacto. Hasta que termine. Hasta que termine, para poder... La luz que entra a la cámara llegue a ser lo suficiente para que ese material reaccione y lo pueda fijar. Después... De ahí en adelante todo es un descubrimiento para achicar esos tiempos, hasta llegar a la Kodak a finales del siglo XIX, que es el famoso lema, usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto, ¿no? Como se achica a fragmentos de segundo. Todo eso es un descubrimiento paso a paso y en ese lapso hay muchos procedimientos. Cuando hablamos de curador, puntualmente... ¿Significa que sos quien selecciona, quien recibe un material y que tal vez necesite un reacondicionamiento? No sé si se dice reacondicionamiento, pero ¿cuál es la función de un curador? Un curador, en mi caso, que trabajo en una institución, que es el Centro Cultural Kirchner, el CCK, me dedico, en este caso, a trabajar con fotografía. Y estoy, por un lado, en constante investigación de qué es lo que se está produciendo a nivel contemporáneo, mis colegas artistas, y por otro lado, también a mí me interesa mucho la historia. Entonces, por un lado, estás en un proceso de investigación constante. Y en función de, en este caso, los intereses de la institución, la muestra que estamos por inaugurar surge una consigna de trabajo de la directora actual, de Valeria Ambrosio. Y ella propone, en este caso, trabajar con la idea, el concepto de origen. Okay. Al equipo curatorial, nosotros somos en este momento 3 curadores, más curadores externos. Ella plantea este disparador, cada uno lo toma desde su expertise. Y, por ejemplo, hace unas semanas atrás inauguró una muestra de videoarte con un curador externo, Rodrigo Alonso, que trabaja sobre la idea de territorio y origen. Y en mi caso fue... desde la fotografía. Francisco, ¿y qué hay que estudiar para ser curador? ¿Sos curador y tenés como que optar a ser curador de arte, curador de escultura, curador? ¿O es curador y después ves qué onda? Hay curadores. Es una nota a vos esto, ¿eh? No, está muy bien. O sea, hoy hay licenciaturas, hay maestrías en curaduría, es una disciplina que tiene muy pocos años. Okay. En mi caso, yo vengo de la gestión cultural y la historia del arte, y al mismo tiempo, desde los 18 años, en fotografía. O sea, y cuando
decido dedicarme a la curaduría, siempre lo hice pensando en mi relación con la fotografía, que es mi expertise. Perfecto. Pero no necesariamente hay, hay curadores especializados y curadores que trabajan en temas más generales, si se quiere. Retomo un poquito la pregunta, que es a partir de, en este caso, a partir de una consigna de trabajo, yo planteo una hipótesis de exhibición, que es volver a los orígenes de la fotografía desde la producción contemporánea. Volver justamente a esa magia que comentabas vos, a partir de artistas que revisitan esos procedimientos antiguos, esas prácticas del siglo XIX, de principio del siglo XX, y en función de eso visito talleres de artistas, convoco y armo. En este caso la muestra tiene 4 salas, entonces pienso distintos ejes, invito a artistas para esas salas, pienso el diseño espacial, selecciono qué obra va, dialogo mucho con los artistas en función del espacio, vamos charlando, bueno, ¿qué te parece ir con esto otro? ¿Cómo adaptamos en función del espacio a aquello? ¿Cuándo se democratizó la foto? ¿Cuándo dejó de ser que tener un daguerrotipo? Yo creo que lo dije mal. Daguerrotipo. Una fotografía dejó de ser de alcurnia o de la gente que podía pagarlo. Mirá, depende de los contextos. Yo te diría que en Argentina eso empieza a pasar a partir de la década del 30. Ok. Que es cuando aparece sobre todo el formato medio, el formato 35 milímetros, que es el rollito de cámara que nosotros conocimos, digamos. A partir de ese entonces empieza a suceder esa democratización. No obstante, la democratización mayor sucede con la fotografía digital. O sea, yo tengo recuerdo, yo vengo de una clase media que la cámara de fotos a rollo se usaba en Navidad, en el cumpleaños claro. Y algún evento específico. Pero un rollo te duraba 6 meses. Eran 36 tenía que esperar fotos. Un montón claro. Para ver la foto de marzo y debías esperar hasta mayo, ponele. Total, porque no es que, ay, mirá qué linda comida, le saco una foto como hacemos hoy. Era, la cámara se usaba para momentos especiales. Hoy, con la fotografía digital y con el celular en la mano, un poco eso se perdió, ¿no? Como que claro. La fotografía se democratiza. Y en el marco de estos orígenes, perdóname que te corté. Sí, no. ¿Qué encontraste, qué hilo conductor armaste para la muestra? Bueno, la muestra se titula En el principio fue la magia, un poco en esta idea de recuperar ese efecto maravilloso que tenía la fotografía al principio, que ahora, por un lado, el celular te democratiza, pero por otro lado, pierde ese... se naturaliza tanto que pierde la magia, ¿no? Uno nos piensa que, bueno, es apretar un botón y nada más. Entonces, un poco es recuperar esos orígenes. Y la muestra tiene 4 ejes. Por un lado, hay una exploración sobre el material sensible, el material analógico, a partir de exploraciones químicas, fotogramas, operaciones conceptuales que trabajan en relación a eso. Una sala que trabaja sobre el dispositivo. Artistas que... Por ejemplo, un colectivo que se llama Basofia, que tomó un tacho de basura prestado de la calle, esos que hace unos años atrás tenían rueditas, y a partir de ese tacho de basura hizo una cámara estenopeica y salió a sacar fotos con ese tacho de basura. Okay. ¿No? Como Esteban Pastorino, que trabaja sobre fotografías de rollo, pero que duran, tienen más de 100 metros de largo. Hay diferentes exploraciones sobre el dispositivo de la cámara. Okay. Y después... La fotografía nace como herramienta de las ciencias y de las artes. Entonces, por un lado, recuperamos esa idea de la relación con las artes a partir del vínculo entre el retrato y la naturaleza. Y la última sala es la exploración de la ciencia y el espacio. Todos artistas que exploran el sol, la luna y el cosmos. Gana eso. Y así como genera mucha fascinación cuando uno, por ejemplo, va a un lugar donde venden cosas antiguas, ver fotos de antes, a mí me genera realmente... Me empiezo a maquinar y pensar qué sería de esta familia, cómo terminó esta familia, etcétera, etcétera. ¿Crees que con lo que se está trabajando actualmente, que cualquiera en un celular tiene la posibilidad de sacar una foto, va a generar el mismo tipo de inquietud dentro de un futuro? ¿De que esto en algún momento va a quedar viejo, por más que se va avanzando mucho? Probablemente. Si hoy a mí me pasa, consigo una cámara, no sé si se acuerdan, los primeros celulares tenían cámara VGA, que ni siquiera llegaba a ser un píxel. A mí ya me sorprende porque es un tipo de formación de imagen muy rara de verla, porque ya estamos acostumbrados a las full definición. Entonces, probablemente serán hologramas, serán, no sé,
otros dispositivos, otras formas materiales de tenerla y generen la misma sorpresa actual. La muestra es de dónde a dónde, entrada libre y gratuita, por dónde vamos, hay que anotarse. No, es abierta al público, libre y gratuita. Inauguramos este miércoles 12 de junio, a las 18 horas. Y a partir de ese día hasta diciembre va a estar abierta, es el quinto piso del Centro Cultural, de miércoles a domingo, de 14 a 20 horas. ¿Hay que aplicar en alguna aplicación de decir, che, voy? No. ¿O plantear un por suerte, ya, presente? Post pandemia ya no necesitamos el tema de aforo y todo eso. Ahora uno va. Van para 200 y no van a ir 1000. No, pero está bien. Ojalá. Dale. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, por gracias. Visitarnos. Permiso, voy a volver a tomar contacto con Angie Anglesio. En el Tibot, allí en el... Nos tomamos unas infusiones tranquilizadas. Me encantaría.